Creí que salir facilitaría las cosas. ¿Oíste eso? Hay algo ahí fuera. Es un bosque. Vas a ver lo que es. Aquí también tendrá cámaras. ¿Puedes no acojonarme más de lo que...? Aquí es donde sueles mencionar el percal de Topeka. Sacrificaría el cojón izquierdo de Charlie para estar en Topeka. Hecho. Voy a vomitar. ¿Le han cortado la mano? ¿Antes o después de morir? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Oyes eso? ¿Qué? Como... un gimoteo. Es... Tranquilo, chico. No te haré daño.
¡Sal del camino! ¡Escóndete! ¿Crees que están aquí? Busquemos cómo entrar. ¿Y si no lo han hecho? Vamos paso a paso. Vamos dentro. Quizá haya otro barco en la isla.
Come on. No way. Manipular el sello supone un delito federal. ¡Chicos! ¡Arriba! ¡Kate! ¡Jamie! ¡Aquí! ¿A qué cojones huele? ¡Dios! No te estaba esperando. ¿Llegas pronto para variar? ¿Qué cojones es esto? Menos mal. ¿Has visto a Mark? Está bien. Está intentando encender el faro. ¿Mark? Por favor, dime que me oyes. Thank you.
¿Qué cojones? Oh. ¡Las manos donde las vea! ¡Ahora! ¡Los mató él! ¡No! ¡Se habla! ¡He dicho! ¡Que las manos donde las vea! ¡Qué bien que esté aquí! Tiene que ayudarnos. ¡Hasta que no sepa qué pasa! ¡Todos quietos! ¡El barco! ¿En serio, señorita? ¡Dios! ¡Ahí! ¡Vamos! La cuerda de arranque. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Funciona! ¡Connie! Me alegra verte. ¡Venga! 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 ¡Funciona! ¡Venga! Lo hicimos. Gracias a Dios. No todos. ¡Espera! Por favor. ¡No!
Si esa canción no os hace sonreír, no sé lo que lo hará. Tras esta pausa, tendremos el mejor rock clásico sin interrupciones. Sin putos anuncios. Oh, mierda. ¡Mierda! Y miré arriba. Y ahí estaban en medio de la puta carretera, agitando los brazos como un grupo de tarados. ¿De dónde venía? Fort Wayne. Conduciendo desde las 3 de la mañana. ¿Madrugón? Intentaba llegar al puerto para las 8. Diría que ahora no lo voy a conseguir, ¿eh? Yo diría que no. ¿Sabes? Voy a mirar lo de ese estudio en Brooklyn. A ver si lo levanto. Tras esto, empezar de cero me parece buena idea. Sí. Prométeme que me contarás cómo vas. Solo si prometes seguir dándome consejos sin que te los pida. Cuenta con ello. ¿Un cigarro, colega? Sí. Mira, ¿sabes qué? Quiero dejarlo. Estás aquí. Todas las cosas buenas deben acabar. Pero, ¿qué tal ha sido el final del equipo? Casi todos viven, pero me temo que alguien no lo consiguió. Así que mis condolencias. Erin, la chica nueva sorprendió a todos con su valor, pero ahora se ha ido a la gran sala de sonido del cielo. ¿Y qué hay de los supervivientes? ¿Los ha cambiado la experiencia? Kate tenía un secreto. Estaba traumatizada por algo que sucedió hace mucho tiempo, pero se enfrentó a aquello que más temía en el mundo entero y sobrevivió. Jamie aprendió que debía confiar en otros y trabajar con ellos. Mark tuvo que dejar de esperar a que le dijeran qué hacer y abrirse paso solo en el mundo.
Y Charlie comprendió que el liderazgo es más que dar órdenes al equipo. Los trató como iguales y dejó que lideraran cuando llegó el momento. Me ocuparé del papeleo por la mañana. ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor. Sin duda, volveremos a vernos en el futuro. Adiós. Los sucesos aún no están del todo claros en este momento. Lo que podemos confirmar es que pasadas las 7:30, un camionero que pasaba se detuvo para prestar ayuda. La policía llegó enseguida al lugar del suceso. Los supervivientes son del equipo de rodaje, el equipo de Lonit Entertainment, responsables de la serie documental Arquitectos de la Muerte. ¡Joder! Parece que finalmente se acercaron demasiado a su sujeto de estudio. Y algunos de ellos, tristemente, no han sobrevivido. Por suerte, esta horrible pesadilla ha terminado. ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? ¡Sí! He ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para 5 a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. Nos lo vamos a pasar en grande. Won't you spare me your-
to another year. I said, oh, oh death, oh, oh death, won't you spare me over to another year? Now death, please give me time to fix my heart and change my mind. Your heart is fixed, your mind is brought. I'll have your shackles to drag you down. Too late to all farewell. My John is fixed, I'm summoned to hell. As long as God in heaven shall dwell, my poor soul shall burn in hell. I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another year? I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spreads are high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out.